Es noticia y hay quienes podrían pensar que se trata de una urdimbre del propio gobierno dominicano, y yo entiendo que no necesariamente ha de ser así. Pero sin dudas, el gobierno lo difunde porque entiende que es algo a favor. Y es el tema de los vecinos que en República Dominicana han salido a desmentir las acusaciones de Amnistía Internacional en torno al maltrato que supuestamente ellos reciben en este país. Y eso es algo que habla en buenos términos y es a favor de República Dominicana y para en seco las pretensiones de Amnistía Internacional, quien se manejó en un tono enteramente más agresivo que la Organización de Naciones Unidas, nuestra querida y estimada ONU, lo cual indica que hay una parte de la comunidad internacional que ya está perdiendo la paciencia con República Dominicana. Pero también, oigan esto, el hecho de que incluso el gobierno salga a difundir estas declaraciones de estos haitianos que viven acá y que dicen que se sienten bien aquí, revela que no existe tal complacencia de cara a la administración de Luis Abinader y la comunidad internacional en torno al tema del vecino país. Es más, voy más lejos. Es muy posible que el propio Luis Abinader esté sencillamente descubriendo cómo funcionan las cosas a nivel internacional, que esté descubriendo el tinglado del poder más allá de lo nacional, me explico, a nivel supra, de todas esas organizaciones internacionales que simplemente lo que pretenden es doblegar la autonomía de las naciones en un contexto global en el que precisamente lo que se está vendiendo es la necesidad de instaurar, atención, y ojo con esto, que es lo más importante, un gobierno mundial. Si usted se pone a leer hoy día a los principales autores de temas geopolíticos, las personas más influyentes, es más, yo se la voy a poner fácil a usted. Agarre el listado de la revista Times de las 100 personas más influyentes del mundo, del 1 al 100, y trate por lo menos de, no sé cómo lo va a hacer, pero trate de investigar lo que dicen cada uno o cada una de esas figuras en torno a la realidad, y usted se dará cuenta que lo que existe es un único planteamiento: la necesidad de un gobierno mundial. Y en torno a este paradigma emergente, las cosas están divididas en tres bandos. Un bando plantea que sí, que eso es lo que va, con Yuval Harari a la cabeza. Si usted se lee Harari, Harari concluye que desde los inicios de la humanidad la tendencia ha sido a la gestación de un gobierno mundial y que hoy día más que nunca se cuenta con las herramientas para hacer posible ese sueño del gobierno mundial. Pero hay otra corriente con gente también igualmente influyente como el historiador Niall Ferguson, quien plantea que eso es un canto de sirena al cual no deberíamos hacer caso, por aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y que ante quién rendiría cuenta los elementos que conformen, que somaticen ese gobierno mundial. Y una tercera corriente que lo que plantea es básicamente una gobernanza global, es decir, que las principales potencias, China, Rusia, Estados Unidos, la India y otros más, se pongan de acuerdo en cuanto a una serie de protocolos, canons y estándares con los que se rija el planeta. ¿Por qué planteo todo esto?
Porque precisamente no puede existir ninguna de esas dos variaciones de gobierno mundial, ya sea el de gobernanza o ya sea el de única élite. Eso no puede existir, no puede darse si al mismo tiempo cada uno de los individuos que habitan el planeta Tierra desplazan la idea de patria, la idea de identidad de cara a un suelo. No puede existir la idea de ciudadano global, de ente cosmopolita y a su vez elemento que quiera a su tierra. Ambas ideas no pueden existir en una sola persona. Una tiene que desplazar a la otra. Y ellos lo tienen bastante claro. Por eso, Luis Abinader y otros presidentes están descubriendo esa realidad que se ha narrado ya a nivel académico. Por eso cité dos autores rápidos, así, Yuval Harari por un lado, o sea, Harari, ¿no? Y por el otro cité a Niall Ferguson. Ahora, y con esto no quiero decir que nuestro presidente sea un inculto. Si usted no está al tanto de los debates del mundo de hoy día, este tipo de cosas le va a tomar de sorpresa. Entonces, para nosotros es favorable eso. Que salgan los vecinos a decir que en República Dominicana se les trata bien. Sea dicha la verdad, señores. Tenemos que difundir esto en nuestras redes sociales. El gobierno tiene que hacer su trabajo también, porque nadie mejor que el propio haitiano para decirle a Amnistía Internacional que este es para ellos ahora mismo el mejor lugar del mundo. Las consecuencias de eso son tanto positivas como negativas. Pero de momento, después de tantas noticias malas, vamos a enfocarnos en el aspecto bueno. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y da like a estos contenidos. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Algún político lo quiso utilizar, un buen dominicano, meter al medio en un chanchullo para capitalizar su influencia. Bueno, de conocer eso, no. Pero sí sé que se recibió ofertas importantes y tentadoras. Incluso hasta para ser vicepresidente de la República en un momento dado. Y le ponían cheque en blanco. Pero sin santificarlo, porque no estamos hablando de un santo sin defectos, él nunca entró en eso. Él era un hombre muy serio en ese aspecto. Él siempre fue muy, muy recto. Pero de que lo metieran en un chanchullo, yo creo que más lo utilizaban como una especie de mediador en algunas cosas, como lo era en su momento Agripino Núñez Collado, que también era el mediador, pero ya dentro de otra área. Freddy Vera podía sentar a Peña Gómez con,
con Narciso Izaconde. Peña Gómez con Jacobo Masluta. Y con Jacobo Masluta, como lo hizo. O sea, podía juntar a gente en el Gordo de la Semana, que eso nada más lo hacía él. Por la credibilidad que tenía, precisamente, porque nunca se le vendió a nadie. Si hubiera entrado en chanchullos y en cosas por debajo de la mesa, no hubiera tenido la credibilidad que tenía para poder lograr lo que lograba a nivel político en esos momentos. ¿Ves alguna figura localmente que tenga el trayecto de hacerle sombra, al menos, a Freddy Veras? No. Ahora mismo no. Además, sombra es diferente, Aneudis, porque es que son figuras únicas. O sea, a él yo creo que nadie le puede hacer sombra. No porque fuera mi tío, no, es que hay figuras que son únicas e irrepetibles. Hay figuras que son únicas e irrepetibles, como muchas otras también. Como muchos artistas a nivel mundial, actores, bailarines. Estamos hablando de políticos, de cualquiera. O sea, nadie es como nadie. Pero ahora mismo, sombra, no creo. Para mí, quizá para otras personas sí. Recientemente se fue una figura que también es de la época de Freddy, coetáneo de Freddy. Tengo entendido que eran grandes amigos o eran panas. Uh-huh. Alvarito Arbelo. Alvarito era gran amigo de Freddy Vera. Tengo entendido eso. Tengo entendido. Ah, yo no sé. Hay un chisme por ahí con una persona que está viva. Uh-huh. Creo. Vamos a dejarlo ahí, pero él trabajó para Freddy, Alvarito. ¿Cuándo? Sí, era así. Él llegó a hacer cápsulas para Freddy. Era su boico. Pues no recuerdo. Yo estaba muy chiquita. Bueno, estamos hablando de dos. Pero bueno, Alvarito tenía ya 83 años cuando falleció, pero. Sí. Álvaro Arbelo. No, don Álvaro era un personaje, pero no era un Freddy Vera. O sea, una figura irrepetible también, ¿eh? Brillante. Un erudito, la enciclopedia humana, como mucha gente y como él mismo se decía. Porque lo decía con esa picardía y con esa forma tan especial de ser. Y era un hombre increíblemente inteligente, que no tenía que abrirte un libro ni que mirar para ningún sitio para explicarte y desarrollarte un tema como si lo estuviera leyendo. Pero en comparación con Freddy Veras, que también era un hombre muy leído, muy culto y con muchos conocimientos, la combinación de Freddy Veras era que era un artista. Entonces el artista tiene como en el lóbulo frontal otra cosa también. Alvarito no era artista, Alvarito era un intelectual. Yo lo ubico así. Entonces hay una combinación de cosas diferentes. No sé. Bueno, hay una figura joven... muy también, que entiendo que es brillante en lo que hace, amén de que no sea un contenido que uno siga, pero hay que darle su mérito, que es a Alofoque, que coqueteó con eso, porque en algún pero punto... Pero en su mente de él. No, pero él se autodefinió como exacto, el Freddy Veras de estos tiempos. Uh-huh. Yo te diría que al menos en la idea del hombre que hace contenido y que es empresario, al menos en eso se parecen. Bueno, en la época de Freddy Vera no había medio, yo hago medio, porque la grandeza de Freddy para mí era el hombre que hacía contenido y que dirigía él sus proyectos, que era a su vez productor general y que para colmo era exitoso. Porque, como tú sabrás, aquí hay muchos, digamos, dueños de su proyecto, uh-huh, que son su vendedor, que son su productor, pero que no son exitosos. Exacto. Freddy tuvo la empresa, fue productor general, dirigía el contenido como actuaba, tal. Actuaba. Ajá. Y también. O sea, y puso todo él a facturar sus medios, o sea, hizo dinero. Uh-huh. Y para colmo, le prendió una velita para un pastel a Pajés. La deuda aquella. La de 8 millones. Con la... 8 millones en esa época. Con la publicitaria Pajés. Yo me acuerdo que le cantaron cumpleaños a un cheque. O sea, para que la gente entienda. A una factura. La publicitaria Pajés, la de Felipe Pajés, le debía una factura de 8 millones de pesos a Freddy Veras Goico. En 8 esa millones época. En aquel entonces. O oigan, sea, 8 millones en esa época eran como 20 de ahora, pon tú. Bueno, más quizá un poquito más entonces. O más.
Parece ser que don Freddy se cansó de mandar a cobrar esos cuartos y un día se hartó y agarró Freddy Veragoico en pleno programa y le puso un bizcocho para celebrar el que si o la cuán. Factura de sí, la factura. Sí, lo tantos meses o años. O años de la factura. Pero por cierto, después de eso Felipe le pagó. De una vez. Después ah, le pagó gusto, Felipe después claro. de eso. Claro. Pero eso ¿qué? Lo podía hacer él. Yo creo la que... gente no se atrevía a hacerle eso una publicitaria porque no te colocaba más nunca. No, no, pero es que nada, es. Yo creo que, bueno, Felipe es un hombre brillante, según me han contado. Sí, 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 pero no quitamos. Uno, por más brillante que tú seas, tú cometes errores. Claro, pues eso, somos humanos. Somos seres humanos. Pero es lo que estamos hablando. Freddy Veragoico hizo eso. Sí, es verdad. Eso sí lo viví yo. El arte de estos tiempos, en donde tenemos a la figura culmen, que es Bad Bunny. Mm. ¿Tú has escuchado a Bad Bunny? Mira, la primera vez que yo oí un pedacito de una canción, me dio un mareo. Yo detesto eso. Y lo digo públicamente con responsabilidad. Yo no tengo nada en contra de la música urbana. Hay urbanos que he escuchado y que me gustan sus letras. Yo vengo yendo, por ejemplo, a Calle 13 desde que comenzó. Es otra cosa. Yo no lo soporto. Ah, pues yo ese sí. carajo. Para que tú veas. Pues a mí me gusta la onda ¿tú no de Calle 13. ¿No es Cancerbero? ¿Eh? ¿Conoce a Cancerbero? También. Bueno, Cancerbero ya es otro nivel. Eso es otro nivel. Continúa. Pero a mí, Calle 13, hay canciones que son buenísimas, que tienen una letra con un contenido social interesante, inteligente. Pero no di que mi vida está cabrona, yo no me quiero casar. ¿Qué es eso? Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.